rápida y varios obstáculos, estuvo muy divertida la verdad. Pues es que había muchos barrancos también, eran curvas y barrancos, esta era la más peligrosa, era lo más peligroso, pero ya que hay en todos, todo estuvo chido. El Campeonato Interestatal de Enduro nace en el 2017, un campeonato que va creciendo y adentrando a cada piloto de enduro para mejorar su técnica de manejo. Contó con 2 kilómetros con obstáculos, como llantas, piedras, troncos, fosas de lodo y mucho más. Así vamos a iniciar con la categoría de intermedios. Muy divertida, pero un poco cansada. Pero padrísima. Tramos complicados, tramos para acelerar. Todo perfecto. Había muchos saltos, yo los salté. Me salté 2 lavaderos. Usé caballito. Casi me caí, pero no me logré levantar y lo logré rebasar. Y quedé primero. La vi bien, nada más que en un me metí y otro se me metió y me cayó encima. Y luego acá se me apagó la moto, pero está bien, está fácil la pista. La finalidad de este campeonato es la convivencia familiar, iniciando con 6 fechas que se van sumando otras sedes, haciendo de este campeonato algo mucho más grande en el estado de Veracruz.
en esta, su quinta fecha, el Campeonato Interestatal de Enduro con formato Hard Scramble tiene su sede en la Perla de la Sierra, Teziutlán, Puebla. Una ciudad con un clima húmedo y zonas serranas que hacen del terreno un excelente lugar para poner a prueba la destreza de los pilotos. La vegetación es algo distintivo en esta zona de Puebla, donde los pilotos se encontraron con mucho lodo y un terreno muy difícil para la competencia. Disfrutemos de la categoría de expertos. Ha ha ha!